Steven. Me llamo Esteban. And my wife is Patty. Y mi esposa es Patty. And there's another guide named Christo. Y hay otro guía que se llama Cristo. What time did you leave this morning? No, we came last night. Oh, you did? Okay. Yes. Where did you stay? In a hotel here in Vallejo. Oh, my. We went to church this morning there. Oh, my. That sounds like a nice outing. We are welcoming you because we have such a nice day for you. We often have cold weather. But normalmente hay frío a esta época del año aquí, pero este año está precioso el clima, ya está calentito y ya ven las flores que han salido. I'm going to tell you a little bit about the house before you go inside. Antes de que entren a la casa, les voy a decir un poquito sobre esta casa. When you go inside, you will see a tour in completely in Spanish. Cuando entren, van a ver un video totalmente en español. So, this will be extra outside of that. Aquí, esto lo van a recibir extra y aquello no les tocó. Now, we have extra chairs if you want to get more chairs, it's okay. Si quieren sentarse, hay más sillas. Okay, this place is, guess how old it is. Last year, how old this house is. ¿Saben cuántos años tiene esta casa desde que se construyó? Adivinen. Maybe 200? Not quite. 1885, isn't it? Yes. Okay. 130 years. This year's 131 years old. 131 años cumple este año de haberse construido esta casa. 131. And as far as I know, there have been no major repairs to the house. Y nunca se le ha hecho ningún arreglo principal a la casa. No se le tuvo que hacer. Because this house is made out of first cut redwood. Porque esta casa fue construida con madera de pino rojo, o sea, redwood, que es una madera muy duradera, y lo cortaron directamente para construir la casa. The redwood we have nowadays is second cut, so this one came from big trees and very old, so they are stronger. Now the trees are younger when they cut them, so the wood is not as good. Sí, hoy en día las casas las construyen de redwood, pero árboles más jóvenes y no son tan duras la madera. Pero árboles antiguos y gigantescos, grandes, es madera muy sólida y por eso estas casas aguantan tantos años. So we're very happy to tell you the house is still strong. Y nos da gusto decirles que la casa todavía está bien fuerte y no tiene ningún problema. Now I'm going to tell you a little bit about this house. When it was very new. Cuando apenas esta casa se construyó. This house was built by a man who had a lot of money. I wouldn't say he was very rich, but he did have money, and he paid only $14,000 to build this house. El hombre que construyó esta casa era una persona que estaba bien acomodada. No era rico, pero era una persona que tenía bastante dinero y construyó esta casa muy bien construida. Y pagó $14,000 por construirla and en aquella época. Today you would expect that kind of money to equal like $1 million house. Hoy en día ese dinero podría ser más o menos una casa que costara $1 million a lo comparado de aquella época. So the house was a very nice house. Así que esta muy bonita y muy bien construida. But let me tell you how much better it is than it even looks. Pero déjenme decirles cuánto mejor es realmente de lo que se mira. I always like to talk about the physical things, probably because I'm a man. Quizás porque soy hombre me gusta hablar de la parte física de una casa. But I don't want you to forget that God was in this from the very beginning. Pero yo no quiero que nosotros olvidemos la parte espiritual. Desde el mismo comienzo, Dios estuvo envuelto en esta casa. Amen. Sister White was coming from Australia, where she had been a missionary for almost 10 years. Elena de White estaba regresando de Australia, donde había sido misionera por casi 10 años. And she prayed, Lord, please give me a house. Y ella oró, Señor, por favor, ayúdame a conseguir una buena casa. You know what I need, you know where, you know everything about it. Tú sabes lo que yo necesito, mis necesidades, tú sabes mi vida, así que tú me vas a dar esa casa. And you know what? He answered her and said, I have a house for you.
Y el Señor le contestó y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo ya tengo la casa para ti. Do you think you could find a better house than God would find for you? Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que podrían conseguir una casa mejor que la que Dios les consiga? Don't forget, we remember to ask God to help us. We want to be a doctor, a nurse, a teacher. We want to be a plumber. What do we want to do in life? A veces le pedimos al Señor que Él nos dirija y nos ayude si queremos ser un maestro, un doctor, que Él nos guíe en lo que queremos ser en la vida. You know He's going to give you a good job. Y ustedes saben que si le pedimos al Señor, Él nos va a dar un buen trabajo. And it's going to be one that makes you happy. Y va a ser un trabajo que nos haga felices. What kind of work should a Christian do? ¿Qué tipo de trabajo debiera hacer un cristiano? First thing is it needs to be in service to others and to God. Lo primero es que su trabajo debe ser para servir a su prójimo y para servir a Dios. Because that's what gives us happy life. Porque eso es lo que nos da una vida de satisfacción. Now the second most important question we ask God is, who should I marry? La segunda pregunta más importante en la vida es, la primera es, ¿qué haré en la vida? Y la segunda es, ¿con quién me casaré? Well, good Lord, I don't want to ask you because I want to marry a guy. He's so handsome and he can sing beautifully. Y a veces pensamos, ay no, yo no le voy a preguntar al Señor a quién Él quiere que yo me case, porque me gusta ese muchacho, porque es tan apuesto, porque canta bonito. Or I don't want to ask you God because I want to marry that beautiful lady because she has such pretty hair. And she dresses so nicely. Y a veces decimos, no le voy a pedir opiniones a Dios porque me quiero casar con esa muchacha que me gusta, porque ella se viste muy bien y tiene un pelo precioso. Remember, if we ask God, we should be willing to follow Him. Pero si le pedimos opinión a Dios, debemos estar dispuestos a hacer lo que nos diga, ¿verdad? And if you ask Him and everything you will learn all your life to depend on God. Y si tú le pides a Dios que Él te guíe en todas las cosas en tu vida. That means you can walk hand in hand with Jesus right into heaven. Eso significa de que podrás ir de la mano de Jesús todos los días de tu vida hasta que Él te lleve a entrar en la patria celestial. I have another idea to share with you today. Y tengo otra idea que quiero compartirles. You already know about asking God about a husband and wife and asking God about where I should go to school and what I should take. Ya ustedes saben cuán importante es pedirle a Dios su opinión sobre con quién me debo casar, mi esposo, mi esposa, y también sobre qué escuela ir y cómo prepararme. I'm a real estate agent, and when I take somebody to a house, I don't say, oh, this is the house you should buy. This is so beautiful. Even if it's expensive, you can find the money because that's what you need. You need this house. You need this one you like. Yo vendo bienes raíces, soy corredor de bienes raíces, vendo casas. Y cuando yo le muestro una casa a una persona, yo no le digo, ustedes tienen que comprar esta casa, miren qué linda que está, miren qué bonita, esto es lo que ustedes necesitan. Yo no les digo eso. No, I never say that. Nunca digo eso. I say, you asked me to show you the houses. What did you think about it? Yo les digo, ustedes me pidieron que les muestre estas casas. ¿Qué piensan de ellas? You go home and you think about it because, and what I'm saying, thinking in my mind, is not go home and think, but go home and pray. Y yo les digo a la gente, vayan, piensen en sus hogares, y yo para mis adentros estoy diciendo, ora y pídele a Dios. Pero no todos son cristianos, ¿verdad? Because that's what Sister White did. She asked and look what he gave her. Porque eso fue lo que hizo Elena de White. Ella le pidió a Dios que le consiguiera una casa. Miren lo que Dios le dio. And he's going to help you also. Y Él les va a dirigir a ustedes también en sus decisiones. And don't forget, he wants you to live in the country. Things are going to change and you're going to need to grow your own food. Y no se olviden que las instrucciones de Dios son que vivamos fuera de las ciudades, en el campo, porque las cosas van a cambiar dentro de muy poco tiempo y tendremos que tener lugar donde crecer nuestros alimentos porque no vamos a poder comprar ni vender. Okay, let me tell you about the house now. Ahora les voy a decir un poquito de la casa. This house was built 131 years ago, as we said. Esta casa fue construida hace 131 años atrás, en 1885. And there are a lot of pretty houses, but we don't know what happens, what's inside. Y hay muchas casas bonitas,
pero no siempre sabemos lo que hay dentro de esas casas. There were a lot of beautiful big homes in the country like this one. Había muchas casas preciosas en esta zona cuando ella vino para aquí. But many of them didn't even have water running into the house. Pero usted no ve lo que tienen. Muchas de esas casas no tenían tuberías para agua corriente en las casas en esa época. And almost all of them had no toilet inside, but you had to go outside. Y en aquella época, todas las casas, por bonitas que fueran, no tenían baños. No era la costumbre tener baños dentro de las casas, sino que los baños eran afuera. Uno tenía que caminar afuera. And hot and cold water, no way. Y eso no existía, de agua caliente y agua fría en esa época. Eso no existía. But listen to this house. Pero escuchen lo que tenía esta casa. When it was built, they decided to drill for water over the by the creek that you cross over to get here. Y cuando ellos decidieron construir esta casa, buscaron agua e hicieron una excavación por arriba de cerquita del arroyito que cruzamos al venir aquí. And they found plenty of water. Y había bastante agua allí. But how would they get the water to this? Pero ¿cómo podían hacer para desde allá abajo traer el agua aquí arriba? One little boy told me, yeah, they take two buckets. Y un niño me contestó, ah, pues agarraban dos baldes y cargaban el agua. Yes, in many places that's what they do. Y así es como en muchos lugares se hace. But this man was cutting edge technology. He believed in new things. Pero este hombre que construyó esta casa, Robert Pratt, right? Yes. Él pensaba adelantado a su época, tecnología, y él pensaba en las cosas, hacerlas bien. Anybody guess how they got the water from there up to here? ¿Se imaginan ustedes cómo se trae el agua desde allá abajo hasta acá arriba, hacia arriba? With a pump? Yes. A pressure pump? Wind. Yes, a windmill. And usually we think of that as feeding water to horses and cows and buffalo and sheep. Un molino de viento normalmente se usa para sacar agua de un pozo y darle agua a los animales, ¿verdad? Para las vacas y lo demás. But they pumped the water from down there up onto a tower, 4 stories high. Pero traían el agua desde allá con un molino de viento que la tiraba con la bomba hacia arriba, hacia esa torre que vimos atrás, de que tiene 4 pisos de alto. Esa es la torre de agua. I think he may have had some interest in engineering. Yo creo que el constructor de esta casa, o el dueño, tenía interés en la ingeniería. Because when you have water at 4 stories, it could just flow easily down to the first floor at this house. Porque cuando usted levanta el agua a 4 pisos de altura, tiene suficiente presión para bajar por gravedad fácilmente a la casa. One pipe for cold water. Una cañería para agua fría. And the other pipe led the water into a tank next to the wood stove to heat the water. Y la otra cañería que salía del tanque de agua pasaba por el lugar donde se calentaba la leña para cocinar, y esa pasaba por ahí y le calentaba el agua. So the water would go up to the bathroom. Y así el agua caliente subía hacia el baño. So they had hot and cold running water in this house. Así que esta casa en esa época tenía agua caliente y agua fría en las tuberías con solo abrirle la llave. Y en el baño. My family on Friday afternoon, the men after in the afternoon they tell all the ladies get out of the kitchen because they had a tub of hot water. They had to take all of them had to take a bath in one tub. Cuando yo me crecí de niño, cuando llegaba el viernes, las mujeres decían a los hombres, sálganse, sálganse, porque calentaban el agua caliente en un fuentón grandotote y todas se tenían que bañar en el fuentón. Eso era en mi casa. And the ladies and children, maybe they had their bath on Friday morning. Y las damas, las mujeres de la casa y los niños, se bañaban el viernes por la mañana. But this one, you can open the water at the bathtub and it will come warm. Pero en cambio en esta casa lo único que tenían que hacer es abrir la llave y tenían agua caliente en el baño para llenar la bañera. Now we covered the water situation. Let's cover the light. What kind of light do you think they had?
Ahora hemos hablado del agua, hablemos ahora de la electricidad. ¿Qué tipo de luz creen que se usaba en esa casa? Kerosene. Yes. Oil. Kerosene. And somebody thinks maybe they had some gas light too. Mm-hmm. But we found some pipes. We can't tell you what they were for, so we think maybe they were for some gas lights. But basically it was kerosene. Y la casa tenía algunas tuberías que no eran de agua y otra cosa. Y creen algunos que pueden haber tenido gas natural, pero otros piensan que toda la iluminación aquí era a través de kerosene. Okay, we're almost finished. I want to tell you that not only was there a bathroom, hot and cold water, there was kerosene. Electricity came to this house 1 year before she had her accident. So they could cool her after she had her accident with a fan. La electricidad se instaló en esta casa un año antes del accidente de ella. Y por eso el último año de su vida ella podía ser refrescada con un ventilador, con un abanico, ¿verdad? Porque había electricidad. Okay, I must tell you about the inside of the house now. Quiero decirles cómo se mira la casa por dentro ahora. It was filled with very expensive furniture. Los muebles eran muy hermosos y muy caros. It had sheets and blankets and towels. Tenía sábanas. Cuando ella la compró, se la vendieron con las sábanas, con las cobijas, con las almohadas, con las toallas. It had plates and dishes and cups and silverware. Tenía platos y tenía tenedores, o sea, las cosas para la cocina, todo estaba incluido. It also had wool blankets. Everything she needed was inside. Y también tenía cobijas bien calentitas de lana. Todo lo que ella necesitaba ya estaba en la casa y así se la vendieron. There were only two things she needed. Solamente dos cosas ella tuvo que comprar. Clothes. Su propia ropa. And food. Y la comida. That's it. Todo lo demás estaba en la casa. Yeah. And there were three fireplaces downstairs. Y había tres chimeneas en el piso principal para calentar la casa. And there's one upstairs in her writing room. Y en el cuarto de ella arriba donde ella escribía también tenían una chimenea para calentarle el ambiente en invierno. So when God gave her this house, así que cuando Dios le dio a ella la casa, she had like an apartment upstairs. Her bedroom is here, bathroom is there, and the sunroom where she wrote was on the end. Dios le dio todo lo que ella necesitaba en la casa. El dormitorio de ella está de este lado arriba, tiene el baño arriba como un apartamentito aparte para ella solita. Y en el otro lado está el cuarto del sol, porque tiene muchas ventanas donde ella se sentaba para escribir. Now, if God gave her all these things, do you think he could give you something too? Amen. Y si Dios le dio a ella todo lo que ella necesitaba, hasta las sábanas y las toallas, porque ella le pidió que le diera una casa, y si Dios le dio todo eso, ¿no creen ustedes que Dios puede hacer lo mismo por nosotros? Amen. Are they ready to yes, exit? Yes, they've already exited. They can go straight to the living room. Okay, now, Señor is going to take you to the lecture and then on the tour. Ahora ustedes van a ver la película en español mientras yo voy con el otro grupo. Okay. Muchas gracias. Gracias. Nos ayudan a llevar la silla. ¿Pueden dejar la silla aquí? No, pueden dejar la silla aquí. Oh, you could take a few chairs. Take a few. Okay. Take four. ¿La llevo o no la llevo?